La Fuerza Aérea Colombiana acompañó a la Fundación Manos Pintadas de Azul llevando a cabo un transporte humanitario de un joven de 14 años oriundo de la vereda de Las Delicias, Casanare. Efectuó el traslado desde el municipio de Támara a la ciudad de Bogotá del menor Eider Salazar, quien fue mordido por una culebra hace 5 años y perdió movilidad en una de sus piernas. Eider Salazar tiene ahora la oportunidad de iniciar un tratamiento especializado que mejorará su calidad de vida, siendo un gran apoyo para su desarrollo personal y aportando a la tranquilidad y bienestar de su familia. El menor recibirá atención médica especializada en la ciudad de Bogotá, donde mejorará su calidad de vida. El grupo aéreo del Casanare y la tripulación del imponente C-208 Caravan dieron una calurosa bienvenida al joven y a su madre al abordar este vuelo, cuyo destino era iniciar sus tratamientos y exámenes médicos para alcanzar tan anhelada recuperación. Eider iniciará su recuperación con especialistas en ortopedia pediátrica en Bogotá y así practicarse una cirugía reconstructiva y correctiva. Además, apoyo médico en terapias y tratamiento psicológico. Por medio de este tipo de acciones, la Fuerza Aérea Colombiana pone todas sus capacidades y habilidades al servicio del pueblo colombiano.